Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes, amigos del fútbol. Afortunadamente, tenemos una jornada inmejorable. No hay una sola nube, cielo despejado y una temperatura más que agradable. Es una tarde gloriosa, sin lugar a dudas, para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos. Las tribunas están que explotan y el aliento de los hinchas resuena en cada rincón del estadio. Un ambiente sencillamente fantástico. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Si alguno recién se está acomodando, les avisamos que esto ya está en marcha. Islandia contra Noruega. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. ¿Qué contra tienen, por favor? Qué bien habían armado el contragolpe, pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Diego, a vos te hablo. ¿Te animás a arriesgar una figura en la jornada de hoy? Erling Haaland. ¿Qué se puede decir de él que no se haya dicho? Realmente es un monstruo, ¿no? Pura potencia, pura velocidad. Una capacidad asombrosa de encontrar la red de todas las maneras posibles. A veces uno se pregunta, ¿cómo se lo puede parar? Es difícil encontrar una respuesta. Coincido, Diego, coincido. Es así nomás. Y me parece que toda la gente está esperando sus goles. Esto será saque lateral. ¡Puro talento! ¡Extraordinario! ¡Y le pega al arco! En el lugar justo, en el momento justo, una salvada providencial del defensor. Pasó muy bien. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección. ¡Aprovecha la posibilidad! ¡Gol! ¡Gol de Noruega! No dudó. Enfrentó al arquero y la puso con certeza adentro del arco. Tan sencillo como eficaz. Mantuvo la calma, esperó a ver qué hacía el arquero y definió ante la salida. Noruega dio el primer golpe y puede ser desequilibrante. Un gol que hace vibrar a una parte del estadio y que altera por completo las condiciones del partido. Islandia tiene más la pelota, pero sigue 1-0 abajo. Sørloth. Odegaard. Islandia tiene que serenarse y acomodarse. No es el momento de salir desesperadamente a buscar el empate. Hay tiempo para tratar de encontrar su mejor juego. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Se eleva y cabecea. Uy, 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 por poquito meten la pelota. No sé si estaba incómodo o se apuró, pero no pudo darle buena dirección al tiro. Vale el intento, de todas formas. Fantástico.
Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. ¡Busca el arco! Nada de qué preocuparse. Muy desviado. Iba a ser un golazo. Sorprendió a todo el estadio con un remate potente. El arquero tiene que estar atento o en cualquier momento lo va a buscar adentro. Islandia está más preocupado por recibir otro gol que por ir a buscar el empate. Parece que se conforma con ir al descanso así. Imposible adivinar ese amague. Está bien, le pegó nomás. Se anticipa y la aleja del área. La cruza al área. Intenta alejar el peligro de su área. Traba abajo y se queda con la pelota. Y se animó a encararlo nomás. Lo toca clarito. Es tiro libre. Traba limpio con el cuerpo y le gana la pelota. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Cuidado que puede terminar en gol. Busca el compañero. Se lanzan con todo en la contra. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Gana arriba, cabezazo. ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Sí, gol! Dos goles de diferencia y controlan el partido. No pudieron pararlo nunca, Diego querido. Tremendo esto. Puso bien el cuerpo y aguantó el forcejeo sin perder el equilibrio antes de sacar el remate. Se estira la diferencia. 2-0 es el marcador. El 2-0 empieza a allanar el camino. Si mantienen este ritmo, no creo que sufra mayores sobresaltos. Abre la defensa con un pase entre líneas. Señoras, señores, amigos del fútbol, aguanten corazones, aguanten. Por ahora, el partido está en su primera mitad porque se ha terminado la primera parte. A continuación, el análisis de los primeros 45 minutos de la mano y de la gambeta, de la magia del señor Diego Latorre. Tiene dos caminos de cara al segundo tiempo. Tratar de ampliar la diferencia y cerrar el partido cuanto antes o defender el resultado jugando con la desesperación del rival. Las dos opciones tienen sus riesgos y sus ventajas. Please welcome everyone, our lads. Substitution for Iceland, number 5. Ya estamos disfrutando la segunda parte de este encuentro. Todavía están a tiempo de remontar, por más que la diferencia sea de 2 goles. Pero van a tener que arriesgar muchísimo más, sin descuidarse demasiado la ley del fútbol, porque un gol más en contra sería fatal. Levanta la pelota. Trata de alejar el peligro con el despeje. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Nuevamente cambia de manos la pelota. Esto es saque de banda. Forcejea y recupera el balón.
Decide abrirla por la derecha. Paulson. Buena chance para la contra. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Abre muy bien la defensa con este pase. Lindo espacio encontró por ese lateral. Paulson le saca la pelota y corta la jugada. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Quiso irse solo, pero le da de ahí. ¡Gol! ¡Otro más, Iván! ¡Impresionante! Partido recontra liquidado. Distancia de 3 goles en el marcador. Tenía mucho defensor encima, no le importó. A pura destreza y luego definió magnífico. Haaland es un jugador muy complicado de marcar. Los defensores intentaron desestabilizarlo, pero no pudieron evitar que rematara. Una actuación extraordinaria. Tercer gol en su cuenta personal. Los defensores no quieren ni mirarlo. Lo volvió loco durante todo el partido. Sale el balón y se viene el cambio nomás. Este cambio le puede traer muchos problemas a la defensa. Es un juego rápido, con gambeta, encarador, con mucho desborde. Substitution from Iceland, number 19. El partido está 3-0 ahora. Pasan rápidos y precisos. Así es como se juega. Paulson. Lo barre fuerte. Traba abajo, barriendo, limpio quite. Intenta un pase al vacío. Saque de meta, dice el árbitro. Férrea defensa, impenetrable. Gana la pelota con oficio. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Aleja el peligro con ese despeje. Lo vio bien, busca el pase. Y arranca la contra. Saca el balón y aleja el peligro. Noruega aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. Finnbogason. Busca el hueco. Corta en el centro y el balón sale por el fondo. Esto es tiro de esquina. Todas las miradas puestas sobre el gran referente en el área. Es un cabeceador temible y un oportunista del gol. Máxima concentración para los defensores, Y ahora se viene el contragolpe. De un arco al otro. No nos dan tregua.
La filtra la carrera. La juega larga. El pase fue malo. Se diluye el ataque. Ahí va. Oportunidad de gol. Allí se van preparando para su segundo córner. El conjunto rival todavía no tuvo ninguno a su favor. Saca el arquero con los puños. Se dieron vuelta las cosas y ahora... quedaron muy expuestos atrás. Melin. La juega profunda. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Estupenda maniobra. Envío profundo a la carrera. Melin estaba en posición adelantada. Paulson. Paulson intenta penetrar en velocidad. Linda pelota, qué bien lo vio. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Allí va el cabezazo. ¡Gol! ¡Gritalo! ¡Gritalo! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! Esto es demasiado para este equipo. Hace rato se terminó el partido. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. Están dominando el partido a su antojo. Señoras, señores, amigos del fútbol, el árbitro marca el final del partido. Esta historia se ha terminado. Tremenda goleada. La defensa sufrió mucho y la mitad de la cancha no paró a nadie. No supieron cómo contrarrestar estos ataques de un equipo que estuvo iluminado. Y Dieguito, ¿qué me contás del partido? Es un golpe al orgullo. Y eso es lo que más duele al perder estos partidos. No perdieron por falta de actitud. Hicieron un gran esfuerzo durante todo el partido, pero el rival fue superior. Manejó mejor la pelota y aprovechó las situaciones que tuvo. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Un placer como siempre, amigos. Hasta siempre, hasta la próxima, querido Diego.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes, amigos del fútbol. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Estamos, como podrán ver, bajo una intensa lluvia sobre el estadio y sus alrededores. Ha caído mucha agua sobre el terreno de juego y si no afloja un poco, puede que termine afectando el desarrollo normal del encuentro. Pero bueno, más allá de las condiciones climáticas, el ambiente que se vive en el estadio es realmente fantástico. Los hinchas, a pesar de la lluvia, han estado llegando desde temprano para alentar a sus equipos en el que promete ser un partido vibrante. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Pónganse cómodos, amigos. El partido ya se está jugando. Alemania frente a Holanda. Kop Meiners. Bergwijn distribuye por el costado derecho. ¡Qué calidad! Envío profundo a la carrera. El centro que va. ¡Gran oportunidad! Pero por favor, amigo. Así no se puede, hermano. No, así no. Te voy apurando un poco, querido La Torre. Para vos, ¿quién va a ser el jugador clave de hoy? Me gusta mucho Gnabry. Un futbolista que tuvo que pelearla mucho durante sus inicios, pero que ha logrado convertirse en uno de los extremos más codiciados por los clubes europeos. Un claro ejemplo de que el sacrificio y el trabajo duro dan sus frutos. Estoy de acuerdo con vos, Diego. Es así nomás. De Ligt. La juega hacia adelante. Abre muy bien la defensa con este pase. Estos tipos de jugadores no se achican. Esta vez perdió, pero lo va a volver a intentar. Gundogan y el centro. Le va a pegar. El primer gol del partido. Alemania metió un contraataque fantástico para llegar al gol, pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Alemania anotó el primer gol en este partido definitorio. Un gol que hace vibrar a una parte del estadio y que altera por completo las condiciones del partido. Por favor, muy malo ese pase. Gnabry. Traba limpio con el cuerpo y le gana la pelota. Bergis. Busca con el centro. Qué bien habían armado el contragolpe, pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Timber decide abrirla por la derecha. Gran quite, trabando con convicción. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Después de recibir un gol, es clave no desesperarse y no empeorar la situación. No es momento para tomar riesgos innecesarios. ¡Sale! Busca habilitar, a ver si lo aprovechan. Salen de contragolpe. Esta es clara, puede pegarle. Controla, entró al arco. Despeja el peligro, al menos por ahora. Gana la pelota con oficio. Musiala. La pelota sobre Sané. Gundogan. Todavía queda tiempo para buscar el empate antes del descanso. Sería importantísimo.
Pelotazo largo y al hueco. Uy, 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 menos mal que estaba ahí. De Ligt. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Es bueno el avance por el sector derecho. Atención, cuidado con esto. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Prefiere no arriesgar. Zule. La abre por el sector derecho. No puede hacer pie. Kopneiners. Ojo que la defensa está mal parada. Abre el juego con ese pase largo. El pase es bueno y el desmarque es mejor todavía. Señoras, señores, se concluye la primera mitad. Final del primer segmento. Ha terminado este primer tiempo. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. No deben estar muy conformes con esta primera mitad. Parecían temerosos, sin iniciativa, sobre todo en ataque. No me sorprendería ver algunos cambios. Señoras, señores, vuelve a rodar el balón. Imagino que van a salir con todo desde el arranque para conseguir el empate. Pero atención, porque si el rival se retrasa un poco para salir de contra, lo puede liquidar. Si consiguen el empate rápido, el partido se va a poner buenísimo. Es el primer tiro de esquina del encuentro. Despeja el peligro, al menos por ahora. Saca el peligro del área con ese despeje. Kimmich. Gundogan. Ake vuelve a ganarla. Kopneiners. Linda corrida con el balón. A ver qué hace ahora. Con todo a trabar, abajo sin falta, impecable. Bergwijn distribuye por el costado derecho. Timber, buen envío para él. Pelotazo al segundo palo. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos, buscando lastimar solamente por los laterales. Pierde por un gol y no han encontrado el funcionamiento hasta ahora. Llega justo para interceptar. Sí, excelente anticipo. Gunther decide abrirla por la derecha. Klostermann. Gundogan. No, muy flojo el pase. Kopneiners. Vuelve a empezar. Estaba difícil pasar por ahí. Bergwijn. Intenta un pase al vacío. Está haciendo lo que tiene que hacer. Parece que decidieron tomar la iniciativa. Así es, Rodo. Substitution for Germany, number 14, coming on the field is number 17. Pase cruzado de Gunther. Substitution in progress. Va rechazando con ese pelotazo. Ahora busca.
buscar atacar por el sector izquierdo. Cop Mainers. Abre el juego por la izquierda. Tiro libre, dice el árbitro. Brandt la abre al sector izquierdo, buen pase. Forzaron saque desde arriba. Gunter. Brandt lleva el juego al sector opuesto. Gnabry. La filtra la carrera. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Salió y es saque lateral. La mete Gundogan. Van Dijk la saca lejos del área. Busca el hueco. Pase cruzado de Gnabry. Siguen arriesgando sobre el final, a pesar de estar en ventaja. Espero que no lo terminen lamentando. Vio el desmarque, atención. Estupendo desmarque. Allí le están marcando la infracción. Bueno, bueno, bueno. Se calentó el partido. Algunos muchachos están muy enojados con esa falta y empiezan los tumultos. Substitution for Germany. Number 10. Me parece que desde ahí puede buscar el centro. A ver qué intenta desde esa posición. Number 18. Holanda, a esta altura ya no puede darse el lujo de malograr ocasiones. Kimmich. Sané no puede hacerla llegar a sus delanteros. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. De Jong. ¿La aguantará? Quedando tan poco tiempo, hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidades de llegar al empate. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Le pegó! ¡Le quedó! ¡Gol! ¡En contra! ¡Para el otro lado, viejo! ¡Gol! ¡Increíble lo que acaba de suceder! Es muy desalentador hacer un gol en tu propio arco, con lo mucho que cuesta hacerlo en el frente. Holanda aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. Si vamos a ser justos, esto fue pura suerte. Pero para no ser negativos, realmente hace que el partido se ponga interesante. Algunos creen que la suerte acompaña a este tipo de partidos. Pero la única verdad es que los errores son los que definen la historia. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Es un pase que rompe la defensa. Estaba atento para interrumpir esa acción. Alemania hace otro cambio de manera consecutiva. Füllkrug con el ingreso. Una clara muestra de la intención del técnico. Evidentemente busca inyectar energía en el último tercio y romper el ritmo de juego del rival. ¿A qué? No digo que rifen la pelota, pero tampoco les sirve cuidarla ahí atrás. Necesitan ser más agresivos. Amigos del fútbol, el árbitro marca el final del partido
Aguanten, corazones, aguanten, porque esto se define desde el punto penal. Nos vamos a los penales. El partido se me pasó volando, fue muy entretenido, pero creo que podrían haber jugado 90 minutos más sin sacarse diferencia. La única manera de romper tanta paridad eran los penales, y a eso vamos. Se cumple el tiempo reglamentario y seguimos sin definición. Se nos vienen los penales. Hoffman será el encargado de realizar el primer penal. ¡Pegó en el travesaño! Una pena, la ejecución fue buena, pero la fortuna le negó el gol. Es un especialista en este tipo de definiciones. Casi nunca falla. Veremos qué pasa ahora. ¡Gol! Al otro lado del arquero. Brillante ejecución. Acomodó el pie y la tiró al otro lado del arquero. ¡Atajó el arquero! Se hace grande bajo los tres palos. Holanda puede aumentar en dos la diferencia. ¡El arquero! Adivina y tapa el remate. Gran respuesta del arquero, ¿eh? Adivinó la punta y se quedó con la pelota. ¡Atajó otra vez el arquero! ¡Magnífico! Puede ponerse dos goles arriba si convierte. ¡El arquero! ¡El arquero! ¡Otra vez se lució! A ver si consiguen igualar las cosas. ¡Gol! ¡Casi lo saca el arquero! Ejecutó con frialdad y seguridad. Cuando un penal se patea así, el arquero tiene pocas chances. Si estaba nervioso, no se notó. Ejecutó con mucha seguridad. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. ¡Gol! Mantiene con vida al equipo. Engañó al arquero y pateó la pelota hacia el otro lado. Una ejecución con aplomo. Si lo mete, gana el partido. Y ganaron el partido. Es el gol que les da la victoria. Qué partido tan parejo, mucha paridad. No hubo forma de romper el empate. Al final, estuvieron más certeros en los penales y se llevaron la victoria. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, La Torre? Los que jugaron este tipo de partidos saben lo que significa. Saben que ganarlos es especial, único. Los jugadores están eufóricos y no es para menos. Tienen que estar orgullosos de lo que consiguieron. Estos son los partidos que no se pueden perder. No hay tiempo para más. Gracias, Diego, por tu análisis tan preciso como siempre. Imperdible, impecable. Y a ustedes, muy buenas tardes.